Cámara, vista, acción. Vamos a ver, el máximo de una lista. Lista igual a vuestras notas. 3, 1, 7, 4, 5. Profe, eres muy negativo, lo sé. Bueno, el máximo va a ser el primer elemento. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y ahora voy a recorrer la lista y si encuentro uno mayor, pues digo este es el máximo. Yo digo el máximo es 3. El 1 es mayor que el 3, pues el máximo es 3. El 7 es mayor que el 3, ah sí, el máximo es 7. El 4 es mayor que 7, no lo cojo. El 5 es mayor que 7, no lo cojo. Me quedo con el 7, que es el máximo. ¿Cómo hago eso? ¿Otra vez, profe? ¿En serio? Mira, no, voy a cambiarlo. Pues el otro día lo hice así por L. Y lista que me vaya sacando cada elemento. Si el elemento es mayor, perdón, si el elemento por el que voy, no, si el elemento por el que voy es mayor que el máximo, es que nunca lo he hecho así la primera vez. Entonces, el máximo es el elemento. A ver a quién no le explota la cabeza con esto. Ya está, ya está.